¿Cómo instalar un lavabo de manos en el baño de una forma muy fácil? Bueno, primeramente ubicamos la manguera donde va a irse el agua y la llave, por decirlo así, ¿verdad? Bueno, ya tenemos la manguera. En este caso vamos a poner un lavabo de dos piezas, lo que es la base y lo que va a ser el lavabo arriba. Hay lavabos que solamente son de una sola pieza, que se atornillan con repisa y todo. En este caso vamos a usar este. En la parte de abajo tiene dos orificios. En la base, ahí tiene dos orificios. Lo primero que vamos a hacer es ubicar donde está la manguera y colocarlo, ya que eso va a quedar cubriendo la manguera. Así. Lo ubicamos así. En la parte de abajo marcamos con un color para ya sentar donde va a quedar la base, para que ya no se mueva. En la parte de abajo de la base vamos a meter dos tornillos para asegurar de que la base no se vaya a correr para un lado. Los atornillamos en los orificios que les dije. Atornillamos y ahí es donde vamos a sentar la base. Y de esa manera va a quedar fija para que no se corra para ningún lado. Bueno, como les digo, primero marcamos alrededor de la base para que quede ya firme. Esto sería la base. Ahora vamos a la parte de arriba del lavabo. Ya una vez que tenemos la base, tenemos el lavabo. El lavabo tiene también orificios. Bueno, igual déjenme lo coloco y les digo. Vamos a sentarlo. Aquí ya quedó sentado. Permítanme tantito. Entonces ya quedó sentado aquí el lavabo. Les mencionaba que en la parte de atrás, en cada esquina, trae un orificio. Ahorita les enseño. Miren, ahí en la parte de atrás trae un orificio allí, y del otro lado de la base también trae otro orificio. Miren, acá está el otro orificio que les comento. Trae dos orificios, uno en cada lado. Ahí están. Esos orificios que les menciono, que vienen en cada lado, vamos a pintarlos con el color para asegurar dónde vamos a perforar, para que allí vamos a atornillar el lavabo para que quede sentada ya en la base, y la base va a estar atornillada, como les mencionaba previamente, sobre la base. Entonces vamos a atornillar esas dos partes. Voy a retirar el lavabo porque ya tengo marcados los orificios, y ahí es donde se perfora con el taladro. Y bien, ya nomás colocamos las laminitas que traen los lavabos. Quede alineado. Aquí tenemos el orificio. Ahorita voy a hacer el otro de este lado. Estas laminitas se colocan para que el lavabo en la parte de atrás se atore, así para evitar que se venga hacia enfrente. Entonces aquí entra el lavabo, así, aquí se va a atorar, y luego ya en los orificios de al lado que yo les comentaba hace rato, aquí ya lo vamos a atornillar para que quede más fijo. Esto va a hacer que el lavabo se caiga hacia enfrente. Y los tornillos va a ser pues una protección extra para que quede más firme. Así es que aquí tenemos ya esto alineados, y ahorita ya sentamos aquí el lavabo y ahorita continuamos. Y bien, amigos, ya el lavabo está instalado. Tenemos su tornillito de este lado, tenemos su tornillo del otro lado, ya tenemos la base. Aquí le picamos un poquito al azulejo, porque vamos a ponerle un poquito de Uniblock para que siente más la base. Y esto es para que agarre bien el Uniblock. Aquí ya está sentada la base. Aquí además vamos a poner lo que es vamos a retirar la llave y vamos a poner la manguera. Aquí donde va a salir la manguera, aquí vamos a instalar la llave, o más bien ustedes van a instalar la llave de su preferencia. Aquí va a salir para que ya tengan agua. Aquí en el orificio este vamos a poner lo que es la
el tubo del desagüe. Ese tubo simplemente viene por aquí en el centro, aquí viene y se va a ir aquí donde está. Haz de cuenta que es como una J que van a poner aquí. Ahora se las enseño. Miren, aquí tenemos lo que es la trampa. Esto va a entrar aquí en el orificio, así. Pero así lo van a poner. Por la parte de abajo le van a poner lo que es el empaque, así. Y ya con esto lo van a atornillar, va a quedar más o menos así, ¿verdad? Atornillado. Así lo van a poner, pero esto va a ir por la parte de abajo, así. 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 Y ya de ahí abajo, para que se vaya el agua, donde sale, aquí sale el tubo blanco que le estoy poniendo. Ya para que se vaya el agua hacia el drenaje, digamos, vamos a usar lo que es una J, así. Así, que este vamos a ponerlo donde, en la trampita, en esta, así, y esto va a ser la curva. Lo compré de este tipo porque este es el que va a hacer la curva aquí, así. Ahí está, ahí va a entrar, así quedaría de esta manera, y en esta va a caer el agua de arriba, y aquí va a entrar así. Y bueno, amigos, aquí ya quedó terminado. Aquí es donde sale el agua. Aquí se va. Y ahí está el depósito. Ya no más faltaría colocar lo que es la manguera para que salga aquí, y colocan su llave. Y bien, amigos, ya solamente quedaría colocar lo que es la llave. Aquí, la vamos a poner aquí, así, la vamos a colocar, y por la parte de abajo vamos a ponerle este para que apriete. Y de esta manera ya simplemente la manguera se va a conectar aquí, en este tubo que sale para la llave, donde la vamos a apretar con este por la parte de abajo, y pues ya más va a ser cosa de poner lo que es la manguera de la llave al lavabo. Y bien, amigos, ya nomás en la parte de abajo le puse un poquito de uniblock para evitar que se mueva más la base. Y en la parte de arriba simplemente le puse silicón aquí para evitar que, o más bien para que quede sentado a la pared. Y habrá quedado terminado el trabajo. Así es que espero que les ayude este pequeño tutorial, amigos. Y nos vemos en la próxima.